de la lucha y la huida están continuamente detonándose. Y llega un momento que de tanto detonarse sin éxito, el sistema nervioso se desregula. Y así estamos. En una montaña rusa de adrenalina y disociación. Preparándonos para luchar antes de una presentación, una reunión incómoda, y preparándonos para huir en un atasco. Tumbados en la cama, inmovilizados porque de pronto la vida en general es una amenaza tan fuerte que nuestro cuerpo lo interpreta como que tenemos delante un león y no podemos hacer nada contra él. El miedo nos desconecta de nuestro potencial. El miedo es súper útil, pero cuando las amenazas son reales. Y si quizá cuando éramos pequeños la aceptación de nuestros padres era necesaria, hoy el rechazo de los demás no supone la muerte. Estar aquí y ahora